la ley de humedales, ¿no? Sí. ¿Qué conclusiones podemos sacar respecto de lo que pasó hoy? Qué buena pregunta. No, me parece que bueno, que lo que hay que rescatar es que pudimos iniciar el debate, que ya hace más de 10 años que se viene presentando este proyecto en la Cámara, que dos veces tuvo sanción y se sigue prorrogando. Y me parece que debido a los últimos acontecimientos, lo de Córdoba, lo de Corrientes antes y lo de Rosario en el último tiempo, implica, no hay un pedido de la sociedad de que es urgente esto, de legislar para proteger los humedales, porque terminan afectando la vida de todos. En ese sentido, me parece importante haber esto puesto fecha para empezar a tratarlo y tratar de obtener dictamen. Después, bueno, Juntos por el Cambio pidió una semana, un cuarto intermedio hasta la semana que viene, porque dijeron que tenían que, bueno, que analizar algunos puntos del proyecto, que bueno, ese proyecto tiene un amplio consenso, está elaborado con distintos sectores políticos, con organizaciones socioambientales, con científicos, con representantes de las provincias. Así que bueno, esperamos que el próximo jueves podamos tener dictamen para después tratarlo en el recinto, ¿no? Esto obviamente que no, digo, no va a apagar los incendios, pero por lo menos le va a dar un marco, ¿no? Para de acá a futuro poder tener una visión y poder prevenir todas estas cosas, ¿no? Totalmente. Lo que propone la ley en realidad es regular. Regular cuáles son los humedales, dónde están y qué se puede hacer y qué no se puede hacer para preservarlos, que me parece que es fundamental para prevenir todas estas acciones, incendios y otros también tipos de actividades que los terminen destruyendo. No es que no haya más actividades, sino que se regulen, Claro, que podamos claro. pensar políticas públicas porque son fundamentales los humedales para el desarrollo de la vida en general. Por supuesto la vida humana, pero los ecosistemas, la biodiversidad. Todo eso se reproduce en los humedales y a lo largo de los últimos 300 años en todo el planeta se redujeron un 87%. El Terrible. tema del calentamiento global, el límite está puesto en el año 2050. Los humedales como tienen carbono, o sea, tienen un efecto directo contra el efecto invernadero. Bueno, entonces es urgente que empecemos a tomar medidas para cuidar el planeta. Bien. Diputada, ¿cómo le va? Soy Antonio Lizano y le quería preguntar lo siguiente. Ante esta situación de crisis, yo sé que aún falta tiempo, pero como integrante del Frente de Todos, ¿cómo ve las chances electorales del Frente de Todos en el 2023? ¿O cómo se imagina el escenario? Perdón que no escuché porque estoy en la calle. ¿Cómo veo Perdón, en el no. 2023? Claro, la pregunta ¿Qué era la cosa? siguiente, aunque todavía falta tiempo, ante esta situación de crisis, digo, ¿cómo ve las chances del Frente de Todos en el 23 o cómo se imagina ese escenario del 2023? Bueno, yo creo que es urgente resolver y estabilizar la economía, ¿no? Que tenemos una situación que la vemos porque hablamos con la gente, que está el tema de la inflación y de los precios, que se está complicando llegar a fin de mes, y que nosotros cuando asumimos como gobierno, dijimos, bueno, era empezar por los de abajo para llegar a todos. Bueno, nos está faltando ajustar un poco el tema de la economía, pero sobre todo la inflación. Yo creo que eso genera un poco de desilusión y que, bueno, que rápidamente tenemos que resolver eso me parece. Después Claro. veremos el 23, pero primero me parece que el reclamo mayoritario de la gente es esto, tener tranquilidad en cuanto a tener una previsión de poder llegar a fin de mes, estar tranquilo o tranquila con garantizar la mesa de su familia, y me parece que esa tiene que ser la prioridad para poder pensar en un 23. Yo creo que, bueno, que el ministro de Economía está haciendo cosas en ese sentido, bueno, pero que necesitamos ver, estamos con expectativa de ver los resultados, ¿no? Bien. La vamos pimponeando por un par de temas. Ya la vamos a liberar porque sé Sí. que está ocupada, está Nada, en no la pasa calle. nada, no hay Además, problema. en este momento, digo, el debate por la reforma de la Corte está en el Senado, ¿no? Entró en su etapa final. Hay dudas sobre si el oficialismo va a conseguir la media sanción. Caso de que la consiga, les tocaría a los diputados. ¿Tiene alguna opinión formada sobre el tema de la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia? Sí, mira, lo resumo, pero Sí. a través de las distintas reformas constitucionales no hay un número fijo de cuántos integrantes tiene que tener la Corte. Sí, por ahí hay una tradición. A mí me parece que hoy el número que tiene es poco, pero además tiene representantes de, para decirlo claramente, o sea, del sector más que nada sojero, de Santa Fe,
de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo creo que con la ampliación de los integrantes de la Corte, lo que vamos a poder lograr es tener, primero, distintos representantes, que sea más federal, que sea más pluralidad, plural, digamos, la visión federal y de la Argentina y de las problemáticas, y además que tenga paridad de género, que es lo que se está planteando. A mí me parece que ante el reclamo que hay general de la sociedad con la justicia, me parece que es necesaria esta reforma y esta ampliación en cuanto a los miembros de la Corte, con esta característica que es lo que se está planteando. Bien. Diputada, le quiero preguntar por otro tema que está en estos días en la agenda política, tanto del oficialismo como de la oposición, y como por su lugar en diputados, este tema debería pasar por diputados, por el Congreso. Se está debatiendo mucho la posibilidad de suspender las PASO. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que las PASO son una herramienta que está buena para fortalecer la democracia si realmente son PASO. O sea, si realmente dentro de determinadas estructuras o partidos políticos compiten, para decirlo de alguna manera, programas, candidatos y propuestas. Si es formal, que es la misma boleta que después vamos a tener en la definitiva, me parece que no tiene sentido y que sí es un gastadero de dinero que por ahí no tiene ningún sentido. Ahora, como herramienta para dirimir debates, digo, que es un punto lo que nos estaba pasando y lo que nos estuvo pasando a todos los sectores políticos, ¿no? Digo, nosotros atravesamos diferencias dentro del Frente de Todos con distintos temas, le pasa lo mismo junto con el cambio. A mí me parece que está bueno caldar esos debates, esas diferencias, en unas PASO, siempre y cuando sean PASO de verdad. Claro, si claro. No, obviamente que no tiene ningún sentido. Bien, claro. Diputada, le queremos agradecer mucho su tiempo a esta hora de la noche y su comunicación acá con Hora Cero Periodismo Político. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted por la comunicación. Hasta luego. Hasta luego. Fue la diputada Natalia Souto, diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Bueno, pimponeamos por todos los temas. Por todos los temas que están...